Estamos frente a la Fiscalía de Itá. Se vivieron momentos de mucha tensión, de mucha tristeza, indignación, un cóctel de emociones. Fue lo que se vivió aquí en la Fiscalía de Itá, familiares, amigos, compañeros de trabajo de Giovanni Daniel Fernández Benítez, este joven de 17 años quien perdió la vida a raíz de un violento asalto. Falleció este chico, esto generó la reacción ciudadana. Por momentos casi se desbordó esto, la policía tuvo que intervenir, incluso llegaron antimotines para tratar de poner orden, pero en estos momentos ya la situación está calma, los manifestantes ya se retiraron de la sede del Ministerio Público de Itá, y bueno, ya tenemos algunos datos que queremos compartir también con la audiencia. El principal sospechoso de este crimen, de nombre Emilio Damián Amarilla, del asentamiento Cocueré, compañía Peguajó de Itá, ya está detenido aquí en la Fiscalía, va a ser imputado. También hay otras personas detenidas, Shirley Lorena Valenzuela Vareiro, del asentamiento 24, de Nueva Esperanza, barrio San Antonio de Itá. Rocío Belén Armoa Villalba, de 18 años. En poder de Rocío Belén Armoa Villalba, se encontró el teléfono de Giovanni, un Samsung J1, y esta mujer es del asentamiento 30 de agosto. Mientras que el otro detenido es Juan Andrés Casal Marecos. En poder de Juan Andrés se encontró el chip, también es del asentamiento 30 de agosto. Y decíamos, Emilio Damián Amarilla, principal sospechoso del crimen, que también ya está detenido aquí en el Ministerio Público. Vamos a hablar brevemente con un abogado del Colegio de Abogados de Itá, quien ofrece su asistencia, porque esta familia es de condición muy humilde. El doctor Hugo Ayala, ustedes están acercándose para ofrecer asesoramiento jurídico a la familia de la víctima, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y la verdad que anoche ya nos acercamos para hablar con la familia porque le conocemos a este chico y sabemos las condiciones de su familia. Entonces nos presentamos y llevamos nuestra pequeña colaboración como grupo colegiado y ofrecimos nuestros servicios porque eso fue lo que me pidieron todos los miembros del grupo. Asistirle a esta familia en todo lo que ellos necesiten en la parte legal si ellos así lo requieren. Entonces ya nos pusimos desde anoche, estamos al servicio de estas personas. Cuando ellos nos llamen o nos pidan nuestra participación, estamos ya a las órdenes. Ahora, doctor, ellos están acá declarando, o no sabemos si están declarando o se abstienen de declarar, pero el siguiente paso es que sean remitidos al juzgado para la imposición de medidas. Conforme a nuestro sistema procesal, pues es así, ellos tienen que comparecer ante el Ministerio Público. Una vez culminado el procedimiento de declaración o abstención, se elabora la imputación conforme a los elementos colectados y se deriva esto al Juzgado Penal de Garantías, que en nuestro caso particular está en la ciudad de J. Augusto Saldívar. Usted era un chico muy querido por lo que vimos aquí en la ciudad. Sí, las palabras sobran para decir que era un hijo directo del pueblo, muy querido, porque desde muy niño él salió a trabajar. Sabemos que tenía discapacidad, ¿verdad? Pero aún así él era un chico muy respetuoso y trabajador. Se dedicaba al reciclaje y últimamente estaba trabajando con la gente de la rifa Yacaré para llevar el ansiado pan a la mesa de sus familiares. Gracias, doctor. El doctor Hugo Ayala, abogado del Colegio de Abogados de Itá, haciendo una referencia a este chico de 17 años, Giovanni Daniel Fernández Benítez, quien perdió la vida de manera trágica el día de ayer. Se presume que fue durante la mañana, falleció en horas de la tarde. Y bueno, obviamente esto motivó la reacción de prácticamente toda la ciudadanía de esta ciudad, la ciudad de Itá, que se movilizó y exige justicia por el esclarecimiento de este crimen, Sara y Roberto. Claudio, lo que nos cuentan acá y nos fuimos enterando sobre este caso de Giovanni es que él tenía discapacidad intelectual, pero no se quedaba en su casa porque tenía que salir a trabajar para mantener a su mamá, que no puede salir a trabajar. Y por eso es que él recorría mucho las calles, se lo conocía, se hizo de muchos amigos, que es algo que te contaban también allí. Y queríamos saber si se sabe algo de la mamá en estas instancias, Claudio, si ella podrá tener algún tipo de ayuda, tendrá algún tipo de contención también, teniendo en cuenta todo esto, Claudio. Bueno, para aclarar nada más, Sara, según los datos que estuvimos recabando aquí en este lugar, incluso nos ratificó el abogado con quien estuvimos hablando, la mamá de Giovanni Daniel Fernández Benítez, vive en Neuquén, Argentina. Él en realidad estaba viviendo con los abuelos, con la abuela
y con el abuelo, y él era el sostén de la casa, él era prácticamente el que mantenía, el que llevaba el dinero a la casa para el sostenimiento. Y esos son los datos que pudimos recoger con el abogado y con otras personas que le conocieron a Giovanni y Sara, simplemente para hacer esa acotación. Sí, teníamos el dato de que era sostén, pero pensábamos que era de la mamá, pero ahora vos nos aclarás que es de los abuelos, que es incluso todavía un tema más complejo. Gracias, Claudia.